mi nombre es Felipe Villanueva, soy el chef de Gran Inca en Brickell. En esta ocasión les vamos a preparar un plato tradicional peruano y especial de acá en la casa del Inca. Así que síganme para ver los ingredientes. Ok, para comenzar tenemos lomo fino, más o menos unos 180 gramos. Tenemos aceite, vinagre tinto, sillao, el fumé de pollo, cilantro, tomate, nuestro ají amarillo, el ingrediente principal de todos nuestros platos, la mayoría, y cebolla roja, y nos acompañan las papas fritas para decorar el plato. Primero, el primer paso es tener una sartén bien caliente. Es muy importante esto porque es la única forma en la que podemos flambear la carne. Es muy importante tener todos los ingredientes a la mano, porque si nos falta algo puede que pase que se nos queme la carne o uno de los ingredientes. Así que vamos a darle. Por acá tengo el aceite, un poco de aceite, le voy calentando la sartén y vamos sazonando la carne. Sal, pimienta, un poco de comino, un poco de ajo, lo mezclamos bien. Como verán, ya está la sartén bien caliente, es muy importante eso. Y ahora procedemos a cocinar. Esto es lo que tienen que hacer para que la carne salga ahumada, bien caliente. Esto no debe tomar más de un minuto. Ahora un poco de cebolla roja. Blanqueamos la cebolla, que se cocine. Muy importante poner ingrediente por ingrediente. Si ponemos todo de golpe puede ser que se baje la temperatura de la sartén. Ahí agregamos el ají amarillo, como les dije. Cebolla roja, perdón, el tomate. Y seguimos flambeando. Ahora le agregamos el vinagre tinto. El sillao o la salsa de soya. Y por último le agregamos la base de pollo. El cilantro. Procedemos a platear. Tenemos el arroz, las papas fritas. Y ya están listas. Y procedemos a servir. Si queremos, le decoramos con un poquito de más de culantrito. Listo. Y ahora sí, nuestro plato está listo. Es un plato muy sencillo de preparar. Yo lo recomiendo con un buen tinto para esta temporada de verano. Y nada, estamos acá en el área de Brickell, en el Gran Inca. No se olviden, mi nombre es Felipe Villanueva y los espero. Gracias.